Bueno, ha sido una sesión donde se expuso las conclusiones de la comisión y ustedes saben, ha sido rechazada por un porcentaje medianamente mayoritario de los diputados porque consideramos varios de los que votamos en contra que es un informe parcial, es un informe que no refleja en su totalidad la real magnitud del problema que tenemos y también desconoce el punto de inflexión que se ha hecho en los últimos tiempos en materia de la agenda legislativa, en materia de la labor de investigación que está efectuando la Fiscalía Nacional, en materia de los niños muertos, aquellas medidas administrativas que se han tomado por la nueva dirección. Y eso llevó a que el informe, un conjunto de diputados, lo rechazáramos. Hay un conjunto de propuestas que, independiente del rechazo, la hemos aprobado y que se tienen que traducir, ¿no es cierto?, en el mejoramiento que nos va a permitir la discusión de los proyectos en cada una de las comisiones. Va a ser un insumo bastante importante, pero lo principal es que esta es la tercera comisión. Hay comisión de la Contraloría, de los Tribunales de Justicia, y por primera vez los últimos meses se han visto frutos concretos de que esta realidad comienza a cambiar.